Oración milagrosa a San Judas Tadeo para necesidades urgentes y desesperadas. Hay días en los que tenemos gran necesidad de protección, de discernimiento en la toma de decisiones, días arduos en los que nos sentimos tristes, angustiados o desesperados por los problemas o casos difíciles que se nos presentan en la vida. Es por ese motivo que en esta ocasión te traemos esta poderosa oración a San Judas Tadeo, intercesor de los casos difíciles. Para solicitar su ayuda en la solución de nuestros problemas, penas y tribulaciones, y que podamos contar con su bendita intercesión. Hace esta oración con fe y durante 9 días seguidos, pidiéndole a nuestro amado Judas Tadeo para que medie por nosotros ante nuestro Padre Celestial y nos conceda su ayuda en esta desesperada necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, apóstol glorioso del Señor, gran intercesor en todo problema difícil, hoy recurro a ti, con mucha fe para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel, siervo y amigo de Jesús, querido aliado y protector, abogado de los casos difíciles, ruega por nosotros, que acudimos a ti confiados de tu ayuda. Tú que eres mi santo querido, mi noble defensor, acoge mi oración. Dirige a mí tu mirada compasiva y humilde. Te pido, mi buen San Judas Tadeo, que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia, y la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Señor Jesús, por la virtud que les otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo, porque eres mi fuente de amor y piedad. Yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido, te pido que me vaya bien en todo lo que realice, en mis empresas, en mis trabajos y negocios. Líbrame de los enemigos que pretendan acecharme. En donde quiera que esté, bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda, asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión. Acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor inmenso que sentiste hacia el divino Maestro Jesús, te imploro hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza. San Judas Tadeo, tú, que hiciste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo, intercede por nosotros ante nuestro Padre del Cielo para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos. Ahora dile a San Judas tus problemas y con inmensa fe y confianza, pídele su preciosa intercesión. También, Santo Judas, te pedimos para que nos libres de peligros, enfermedades, desgracias y para que alejes las malas energías de mi casa como son la ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios y que se haga en todo según su santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea.
Ahora haz el credo, tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. En este video explicaremos quién fue y quién es el santo San Judas Tadeo. Comencemos. San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Era primo del mismo Jesús, y debido a esto se le confundía con él, pues se dice que se parecían mucho físicamente. Durante muchos años,
también fue confundido con Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús en la última cena, pero esto fue desmentido por los jesuitas, y ahora se le guarda un gran respeto como un santo. El nombre de Judas es hebreo y significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir magnánimo o valiente de corazón. También se puede traducir como valiente de pecho robusto o valiente de corazón tierno. San Judas Tadeo estuvo presente en la última cena. Fue uno de los apóstoles en ser reunido. Se dice que puede ser debido a esto que hay pocos datos sobre él, incluso en los últimos evangelios. Incluso en los evangelios de la Biblia aparece muy poco mencionado, pero sin duda estuvo allí. No por ser menos mencionado, le quita méritos. Todos los apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, fueron a predicar la palabra, y debido a esto fueron perseguidos y martirizados. Con San Judas Tadeo no fue la excepción. En sus últimos días, él predicaba la palabra junto al apóstol San Simón. Ambos fueron capturados y martirizados. Se dice que San Judas Tadeo fue martirizado con un mazo y después degollado con una espada parecida a un sable. Debido a esto, en las pinturas antiguas se le dibuja con un sable, pues fue el objeto con el que fue asesinado en su persecución. Todo en la religión católica tiene un porqué y un para qué, como lo es la vestimenta de los santos. San Judas Tadeo es representado actualmente como un hombre adulto, con un rostro muy parecido al de Jesús. Como ya lo dijimos, debido a que eran primos, sus colores en la vestimenta representan esperanza y renovación. Según la cultura católica, lleva un bastón en la mano. Esto representa dos cosas. Antiguamente representaba el mazo con el que fue martirizado y actualmente representa el bastón que lo ayudó a recorrer grandes distancias a pie, solo para difundir la palabra de Jesús. Antiguamente llevaba un hacha o espada, representando el arma que lo ejecutó. También llevaba antiguamente un libro, debido a que San Judas Tadeo tiene una epístola que aparece en la Biblia o carta. No es una carta dirigida a nadie, sino más bien sus pensamientos sobre los falsos poetas y la pureza de la verdadera fe. Actualmente lleva una flama en la cabeza. Esto representa que estuvo presente el día de Pentecostés. El día de Pentecostés en nuestra religión católica es el día en que inició la Iglesia Católica. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, 50 días después, los apóstoles estaban reunidos y rugió el cielo. Después, unas lenguas de fuego se posaron sobre ellos para recibir al Espíritu Santo. Ese día nació la Iglesia Católica, y con la bendición del Espíritu Santo, los apóstoles continuaron difundiendo la palabra que hoy seguimos practicando. Esto representa la flama en la cabeza de San Judas Tadeo. Por último, el medallón en el pecho contiene el rostro de Jesús. Esto es debido a que se cree que San Judas Tadeo llevaba consigo un retrato milagroso de Jesús. Se dice que Jesús, antes de su crucifixión, realizó un milagro y después de mejorar su rostro, se secó con un manto, en el cual quedó impreso su rostro. Y ese manto lo llevó siempre consigo San Judas Tadeo.
San Judas Tadeo le hace una pregunta muy humana a Jesús. ¿Por qué solo te presentas ante nosotros y no al mundo entero, incluyendo a quienes no creen en ti, o te odian, o te persiguen? De esta manera todo el mundo te entendería y creería en ti. Esta pregunta nos la seguimos haciendo muchas veces. ¿Por qué Jesús simplemente no aparece ante nosotros y listo? Todos creen. Para explicar esto mucho mejor que yo, lo hace el Papa Benedicto XVI en las palabras del Papa Nomías. Cito: "También nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos?" La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa, Él quiere entrar en nuestra vida. Por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. En pocas palabras, en un corazón abierto, en pocas palabras, en mi interpretación personal y humilde, Jesús no se presenta como una cosa o un humano. Él está con quien cree, Él está con quien quiere verlo. Quien lo ama y no necesita verlo, lo verá tarde o temprano. Para que Jesús esté con nosotros plenamente, no tiene que haber ningún tipo de requisito, como el desprecio o el "si no lo veo, no lo creo". Hay que hacer hincapié en que San Judas, en sus relatos, se le presenta al lado del apóstol Simón. Esto debido a que en sus últimos años los pasó difundiendo la palabra a su lado y fueron asesinados el mismo día. Por ello, en muchas regiones se les celebra el mismo día. En México, su fiesta patronal es el 28 de octubre. Existe un libro que narra los últimos años de San Judas Tadeo, así como su vida y sus milagros y muerte, donde se nos dice lo que hizo y dónde se encuentran sus restos. Aunque no queda claro si este libro es bien reconocido por la Iglesia Católica, los hechos no presentan nada malo y es muy probable que hayan sucedido de esta manera. Según este relato, los apóstoles Simón y San Judas Tadeo convirtieron al cristianismo al rey de Acab de Babilonia y de allí siguieron predicando, convirtiendo y bautizando muchas personas. En su camino, al llegar a la ciudad de Suamir, se toparon con dos hechiceros paganos, quienes los obligaron a adorar a sus falsos dioses, pero al negarse a adorarlos, fueron sentenciados a muerte, y esta fue una de las causas de su muerte. Según la Iglesia Católica, San Simón fue asesinado, cortando su cuerpo a la mitad, y a San Judas le aplastaron la cabeza con un mazo, y después se la cortaron. Debido a esto, lo que ya expliqué, de por qué se le representaba con un mazo y un hacha, según el mismo relato, cuando el rey de Acab se enteró de esto, invadieron el lugar con sus soldados y sacaron los restos de ambos santos. Se dice que los restos permanecieron en Babilonia hasta que fue invadida por los musulmanes, quienes hurtaron secretamente los restos y los llevaron a Roma. Y no fue hasta el año 800 cuando los restos fueron presentados a Carlos Magno por el Papa León III,
Y fue Carlos Magno quien llevó una parte de los restos a Francia. Es por esto que actualmente los restos se veneran como reliquias en los dos lugares, en la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano, y otra parte en la Basílica de San Saturnino, en Francia. Actualmente, San Judas Tadeo es muy popular en la Iglesia Católica, pero ¿por qué estos santos? Esto se debe a que San Judas Tadeo es considerado el patrón de las causas perdidas o de las situaciones difíciles. Al ser el patrón de esto, mucha gente con problemas graves se dirige a él con sus oraciones, y por esto San Judas Tadeo es muy rezado por mucha gente alrededor del mundo, y más en Latinoamérica, donde hay muchos problemas de pobreza, enfermedades y demás cosas.